Bien, y Noticias Telemedellín conoció los primeros resultados de la investigación del incendio ocurrido en abril de este año en el centro de la ciudad, donde falleció una persona, mientras que otras 28 quedaron lesionadas. A las 11:53 minutos de la mañana del 24 de abril de este año inició uno de los incendios más complejos registrados en Medellín. Ocurrió en la calle Abejorral, centro de la ciudad. En toda la historia de bomberos nunca habíamos tenido un incidente que reportara tantos heridos. Al día siguiente de la conflagración y después de más de 11 horas de trabajo para apagarlo, expertos del DAGRED y de los bomberos iniciaron una compleja investigación para determinar el origen de las llamas y la posterior explosión. Asimismo, por qué resultaron lesionados 11 bomberos, incluido el director del DAGRED, y cuáles fueron las fallas y aciertos en la operación. Por eso la investigación tan rigurosa, porque al detectar que podemos tener talanqueras en este tipo de situaciones, pues nos vemos obligados a buscar diferentes metodologías o métodos para lograr evitar que nos pasen o que repitan situaciones similares a estas. La emergencia ocurrió en un inmueble donde se almacenaban pinturas. Una de las hipótesis es que un trabajo en caliente lo habría originado. Puede ser un trabajo de soldadura. Un trabajo de soldadura, una chispa de soldadura puede tener entre 800 y 1200 grados centígrados, que dependiendo del material combustible que esté alrededor de este, pues se puede prender o no se puede prender. La explosión, según las investigaciones, no fue por causas mecánicas, sino producto de la combustión de las pinturas almacenadas, pero que estuvo maximizada por otro elemento por establecer. Fue una, lo que llamamos un bleve, que es una ebullición de un líquido en evaporación que no soporta más la presión, el recipiente en el que ellos están contenidos no soporta más la presión y explota. Hay personas que desconocen las normas, las políticas de seguridad industrial, y lamentablemente esta es la muestra, una de las muestras que nosotros tenemos en la ciudad. ¿Qué recipiente estalló ante las altas temperaturas? Esa es una de las preguntas que quedan por resolver. Los tres niveles de la edificación que cayeron sobre la estructura nos imposibilitan poder mirar exactamente en la zona de origen qué fue lo que en realidad sucedió. Cuando vayan a remover las losas, pues obviamente estar allí presentes para continuar con ese fragmento siguiente que nos hace falta para concluir nuestra investigación. El incendio dejó 28 personas lesionadas y una muerta. 8 locales quedaron afectados y fueron necesarias 220 personas para controlarlo.